Buenas tardes y bienvenidos a La Escalera, este programa que la Diócesis de Valladolid les ofrece para la tarde de los jueves. Como todos los programas, les doy las gracias lo primero en nombre de los que hacemos posible este programa. Les damos las gracias por estar ahí, por dejarnos entrar en sus casas y por darnos la confianza todos los jueves de compartir con nosotros los temas que consideramos que pueden ser de su interés. Y yo creo que precisamente el programa de hoy toca un tema que ha estado en los medios de comunicación durante las últimas semanas. Tiene que ver con esa polémica ley del aborto que el gobierno se está empeñando en sacar adelante. El pasado domingo hemos asistido a una manifestación histórica. Casi 2 millones de personas nos hemos juntado en Madrid para decirle a este gobierno que nos importa la vida, que nos importan las mujeres embarazadas. Pues en nombre de toda la coordinadora que en Valladolid ha aglutinado a asociaciones que han invitado a los vallisoletanos a participar en esa manifestación, está con nosotros Lourdes Rivero, que va a decirnos que hay muchas otras actividades que a partir de ahora se van a poner en marcha para que la cultura por la vida esté en nuestra sociedad presidiendo nuestros actos. Pero antes vamos a recordar en imágenes lo que han sido las últimas semanas. Vamos a comentar el contenido de la nueva ley del aborto que está ya en tramitación parlamentaria para poner de manifiesto que es una terrible injusticia porque desprotege absolutamente al niño nacido en las 14 primeras semanas de embarazo, aparte de posibilidad de aborto también después, y porque abandona completamente a la mujer sin ninguna medida de apoyo para que no tenga alternativas al aborto. Por eso nos parece que es una ley, y así lo voy a explicar, que no afronta ninguno de los dos problemas que el aborto ha creado en España: la desprotección del niño y la desprotección de la mujer. En esa manifestación convocada en Madrid para el 17 de octubre a las 17 horas en defensa de la vida, la mujer y la maternidad, que pretende ser un gran grito alegre a toda la sociedad española para que seamos conscientes de que no podemos acostumbrarnos al aborto, que hay que trabajar, sea cual sea la ley en vigor, para que de hecho en España no haya ni un solo aborto. Y eso implica una gran solidaridad con la mujer para ayudarla a resolver los problemas que puedan estar en la base de la decisión de abortar y, por supuesto, una gran solidaridad con el niño nacido, que es uno de nosotros y merece la misma protección que cualquier otro ser humano. Y por eso la manifestación, aparte de pedir la retirada de la ley, pretende trabajar aún en el supuesto de que esa ley se apruebe para recrear la cultura de la vida que nos permita algún día llegar a un sistema progresista en materia de aborto. Y un sistema progresista en materia de aborto es solo aquel que protege siempre y sin excepción alguna al no nacido como el ser humano que es, y que protege siempre y sin excepción alguna a la mujer para que ninguna esté sola ante los problemas derivados de un embarazo imprevisto. Y estamos intentando, a través del proyecto Red Madre, que toda la sociedad se sienta responsable de estar al lado de la mujer embarazada en situación problemática para ayudarla a resolver esos problemas para que tenga alternativas al aborto. Por lo tanto, más allá de oponernos a la ley, que nos opondremos siempre, estamos ya no trabajar para recrear en España la cultura de la vida y para que ninguna mujer se vea abocada al aborto por falta de los apoyos necesarios para afrontar los problemas que le suscite su embarazo. Buenas tardes. Como les anunciaba en la presentación, han visto ustedes, yo creo que un vídeo, un reportaje verdaderamente interesante, donde hemos recuperado las imágenes más significativas de la manifestación que tuvo lugar el pasado sábado en Madrid. Una manifestación que yo creo que todos los que tuvimos la oportunidad de participar vamos a reconocer como una manifestación histórica. Para hablarnos de la manifestación y de muchas otras cosas está con nosotros Lourdes Rivero. Muy buenas tardes, Lourdes. Hola, buenas tardes. Lourdes es madre de familia numerosa, es madre de 9 hijos, eso es muy importante. Y estuvo en la manifestación, estuviste con tu marido, estuviste con tus hijos y también con las abuelas. También. Porque era una manifestación familiar. Sí, sí, totalmente. La verdad es que yo creo que es importante recuperar los estímulos que se vivieron en esa manifestación, que fueron unos estímulos a los que se animó incluso en su preparación y que desde luego tuvieron su momento más importante en la lectura de los manifiestos, ¿verdad? Yo creo que sí. Cuando los invitados verdaderamente significativos, Benigno Blanco, Cristina López Slifting, fueron capaces de resumir lo que fue esa manifestación, a todos se nos puso la carne de gallina, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que lo más importante de aquella manifestación es
que hemos salido a la calle para defender un derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Pero además no en un plan reivindicativo, ni para culpar a nadie, ni nada de eso. El lema era: cada vida importa, cada vida, cada hijo que viene al mundo, que es concebido, y cada mujer que es madre de ese niño y que tiene derecho también a vivir con dignidad su embarazo y dar a la luz una vida nueva, que es lo más maravilloso que podemos tener las mujeres. Por eso fue una manifestación, porque estábamos muchos allí, pero sobre todo fue un canto a la vida y a la familia. Es verdad que en algunos medios de comunicación, la verdad es que esperábamos que fuese así. Primero, han reducido en bastante la consideración de asistentes, no vamos a entrar en ningún caso en guerra de cifras, pero lo que sí que yo creo que es importante reivindicar es que en ningún momento en la manifestación nadie culpó a las mujeres que abortan. Nadie se encargó de ensañarse con ellas, más bien al contrario. Yo creo que la sensación que todos teníamos en esa manifestación es que estábamos dispuestos a acogerlas. Por supuesto, lo ideal es que la gente, las mujeres, no aborten, pero si tienen que abortar por alguna extraña circunstancia, que se sientan acogidas. Y aunque los medios de comunicación han dicho que era una manifestación contra las mujeres que abortan, nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad, pero vamos, al revés. Yo he oído ya varias veces en la televisión que dicen que queremos que se penalice a las mujeres, que se las metan en la cárcel. En la vida una mujer ha entrado en la cárcel por la razón de haber abortado. Por desgracia, en España 112.000 vidas se mata al año con los niños, y ahí sí que hay una pena de muerte capital que sí que se está produciendo, pero no pedimos en ningún momento que la mujer sea que vaya a la cárcel. Al revés, lo que tenemos que darles ayuda, compañía, todos involucrarnos en esta tarea de la vida. La vida es de todos. Comentaba que Lourdes está aquí un poco en representación de una coordinadora de asociaciones que se constituyó un poquito antes del verano, precisamente para invitar y coordinar a los vallisoletanos que se pusieran en marcha para estar presentes en esa manifestación del 17 de octubre. En torno a 20 asociaciones, no vamos a nombrarlas para no olvidarnos de ninguna, se pusieron en marcha con el objetivo primero, como digo, de invitar y organizar autobuses, propaganda y difusión de esa manifestación del 17 de octubre, pero me temo que es una coordinadora que va a tener bastante que hacer en los próximos meses, ¿verdad? Porque es una coordinadora que tiene mucho trabajo por hacer. Por supuesto. Esta manifestación no se ha tratado de una meta a alcanzar y ya la olvidamos. Al revés, es un punto de arranque. En estos momentos la sociedad nos estamos implicando personalmente en defender la vida, en defender los derechos humanos, y desde luego nuestra voz y nuestra palabra y nuestra forma de vivir es imprescindible. Ya no son otros los que van a solucionar este problema, está en manos de cada uno de nosotros.